¿Qué tal, amigos, amigas, familia charra, público que el día de hoy se ha dado cita en este bello escenario Lienzo Charro Los Tres Potrillos, en el 84 aniversario del natalicio de don Vicente Fernández Gómez, que hoy televisoras, la radio, reporteros, gente de las redes sociales está presente en este bello escenario con muchas sorpresas para la afición, doctor, y aparte las emociones que hemos estado viviendo en este bello escenario. Tenemos la segunda jornada del día de hoy entre la Villa Oro del estado de Querétaro, actual campeón de ese bello estado, y desde luego el equipo que ha levantado expectativa y sensación en toda la República Mexicana y los Estados Unidos, Rancho Las Amazonas Quarter Horse. Y desde luego también Monarcas allá en el Estado de México, la gente maravillosa de regionales de Texcoco. Así es de que nos espera muchas emociones, mucha adrenalina, licenciado Rolando Rodríguez. Doctor, ¿qué más podemos informar de esta sensación? Pues nada, profesor, nada más darle la bienvenida a la gente que está siguiendo esta transmisión. Y bueno, saludar a Rolando Rodríguez. Rolando, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Complementar y abonar nada más al comentario del profe. Hoy en esta competencia tenemos a tres campeones estatales. Campeón de Querétaro, campeón de Hidalgo y campeón del Estado de México. Hay nomás la calidad que sigue y continúa en este campeonato charro. Bueno, pues sin más preámbulo, nos vamos con el marco musical, segundo himno de este hermoso país. Marcha Zacatecas. Y pues así de esta manera, con las notas del himno de la charrería, nombrado así en el año 2018, en el Congreso y Campeonato Nacional Charro llevado a cabo en la bella capital del estado de Zacatecas, da inicio la presentación de los equipos participantes. Como ya lo había mencionado el profesor Trinidad Peralta, abriendo el contingente, el equipo que viene desde el estado de Querétaro, un equipo de familia, la familia Vera Torres, apoyando incondicionalmente a el equipo de la Villa Oro. Seguidos muy de cerca por los actuales monarcas hidalguenses, con un interesante proyecto para ese 2024, la gente del arquitecto Ricardo Arreola González, Rancho Las Amazonas del estado de Hidalgo, a la cala de caballo, Mauricio Ríos Esquivias. Y de la tierra del rey poeta Nezahualcóyotl, la tierra de ese gran torero Silverio Pérez, una tierra de muchas tradiciones, y con esta hermosa soberana que nos presenta el equipo de regionales de Texcoco, viene escoltada la soberana Isabel la Primera. Bienvenida preciosa, con los colores aperlado y azul cielo. Bueno, pues qué maravillosa presentación de estos tres grandes equipos. Y doctor, licenciado, vámonos a las emociones. Bien, pues, en el nombre de Dios, vamos a iniciar con esta, nuestra segunda competencia del día de hoy. Para darle continuidad a este último día en la eliminatoria buscando... Alguien que nos apoye cerrando la puerta de allá atrás, por favor. Los ocho mejores lugares, el mejor equipo en la A, en la AA, en la AA Plus y en la AAA, y los cinco sobre la tabla de ahí para bajito, buscando los ocho, que al momento la puntuación a rebasar está en 386 puntos. Esa es la marca mínima. Bueno, pues... preparándose ya el terreno, acondicionándose el escenario y con esta bella postal de la soberana del equipo texcocano, Isabela Gómez, Isabela Primera. Vamos a dar paso a la presentación del primer calador. Un joven que ha hecho camino al andar y que ha modificado, actualizado y perfeccionado su técnica. A la cara de caballo. El tiempo para la faena. Nada más y nada menos que Raúl Sánchez, por la causa del equipo de
allá de los rumbos de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, la Villa Oro. Actuales monarcas estatales y que vienen también con renovados bríos para este 2024, integrando importantes elementos en sus filas, ya lo iremos mencionando en el desarrollo de esta competencia. Desprende ya en este hermoso ejemplar Raúl Sánchez para presentar el movimiento a la punta en raya. ¡Qué buen terreno! ¡Qué buen rectángulo! Y qué buenas cabalgaduras las que hemos podido presenciar en esta pasarela de grandes escaladores, de grandes ejemplares, y en esta ocasión no es la excepción. La gente de Villa Oro, de Querétaro, posicionado ya ahí en el rectángulo lateral, acomodando la cuarta ahí en la montura, para entonces... La punta está presentada, 20 metros, dos tiempos, extremidad izquierda. Acomodándose para venir con esta exhibición de la educación equina. Movimientos que trata de ir realizando de la mejor forma, buscando los adicionales, desde luego, la mayor cantidad de ellos para incrementar, acrecentar y elevar la puntuación de este equipo a la primer faena, en el sentido opuesto, tratando de alagartar a la cabalgadura en ese movimiento pulcro, elegante, bella la postal, gallardo el caballero, hermosa la cabalgadura, la que perfectamente es protegida en delanteros y posteriores, dándole continuidad ahora con los medios lados. En el vaivén de movimientos, ahí en el rectángulo lateral, en el ir y venir, movimiento que marca la pauta a la condición, a las habilidades y cualidades de la cabalgadura. Y el público reconoce, los coequiperos agradecen y felicitan con el aplauso al momento la labor del calador que desprende en ese movimiento en el reculado. Característico, distintivo de esta primer faena, llevando al ejemplar a la bocamanga, al encuentro de la manga y el ruedo, a los 60 metros, desde donde con paso firme, sereno, tranquilo, convencido de haber hecho una buena ejecución, así saluda la usanza charra, Raúl Sánchez, por el equipo Villa Oro de Querétaro, al encuentro con el colegiado, don Paco Lozano, que ahí lo recibe, ultimando detalles, don Fernando Rosales y Rafael Sandoval, acercándose al encuentro José Luis Casillas, y en la periferia el ingeniero José Juan González, de allá de tierras hidrocálidas, la quinteta de colegiados que nos externarán la calificación a esta primera acción. La calificación de la cala queda de la siguiente manera. Con la base de los 20 tiene 14 adicionales por rayar 20 metros. Dos más por ser en dos tiempos. En su movimiento del rectángulo adyacente adiciona lado derecho de 2, lado izquierdo de 4, medio derecho de 4 y medio izquierdo de 4. Lleva la bonificación de un punto de acuerdo a convocatoria por tiempo ahorrado para 51. En infracciones, la cabalgadura despapa y rabea, 49 puntos totales. Ay, no más así, o más elocuente la participación en el inicio del equipo queretano. Pues a lo que sigue, de Querétaro, ahí a la zona limítrofe con el estado de Hidalgo. Vámonos. Bueno, pues muchas emociones, ya lo decíamos, qué calas hemos apreciado. Estamos en tiempo para la faena. Y ha apreciado la afición, el público en este escenario y allá a través de la pantalla chica, en diferentes estados del país, la Unión Americana, Centro, Sudamérica, y no quiero imaginar más allá de los continentes. En turno, Mauricio Ríos Esquivias para la causa
de Rancho Las Amazonas, Corel Horses. Bueno, el sobrenombre de Pichón Río es un hombre que simboliza tres generaciones de hombres y mujeres muy de a caballo a toda velocidad. Se aproxima al rectángulo. Quieto, siete de copas. ¿Qué hubo, mi amigo? Rebasando la línea del rectángulo principal. Ahí está la magia de la repetición. Cómo deja caer el peso en los cuartos traseros. Se va desplazando, desplazando y abriendo la tierra de los tres potrillos como vertederas del arado. Kiomo, a esperar el comentario mientras ya se encuentra trabajando por el lado derecho. Con mucho conocimiento de causa. Una estirpe que las generaciones van heredando del abuelo, del padre y del bisabuelo, el amor y la pasión por el caballo. El caballo que ocasiona dolores y placeres. Dolores del bolsillo y placeres del corazón, del alma y del gusto por la charrería en este escenario de los tres potrillos. Bueno, así cumpliendo Pichón Ríos para impulsarlo en el medio sobre su lado derecho, con estética, con elegancia, formando uno solo. Decía mi abuelo, cuando montes un caballo, comunícate, tócale el alma y acaríciale el corazón. Así impulsándolo para buscar sus siguientes movimientos sobre el lado derecho y de ahí al rectángulo principal, una cala rápida, conscientes también de que ahorrar minutos es también llevarse puntos buenos para la causa. La punta está presentada, 19 metros, tres tiempos. Bien posturado el cuello de este ejemplar para rebasar la línea de los 60 metros y ahora tranquilo, sereno, garboso, satisfecho de haber cumplido la misiva de su escuadrón para levantar la mano diestra y el público tiene el calificativo para este binomio caballo y charro. Y de ahí a pasar la revisión obligatoria del bocado. Para la gente que nos visita por primera ocasión, tiene que ser bocados auténticos del diseño de nuestros artesanos mexicanos, no con las características del californio, ni del reining, ni de bocados de Centro y Sudamérica. Autenticidad pura del bocado mexicano. Mientras tanto, nos deleitamos con esa escena frontal que nos manda producción para revivir y detener el tiempo a través de las acciones, la magia de la tecnología de punta en el escenario de los tres potrillos para el mundo entero. Y bueno, pues ahora a escuchar el comentario y de igual manera cambiamos de voz para el siguiente escuadrón. Calificación de la cala queda de la siguiente manera. Con la base de los 20 tiene 13 adicionales por rayar 19 metros. Uno más por ser en tres tiempos. En su movimiento del rectángulo adyacente adiciona lado derecho de 4, lado izquierdo de 2. Medio derecho de 4 y medio izquierdo de 4. Lleva la compensación de un punto de acuerdo a convocatoria por tiempo ahorrado para 49. En infracciones, un punto. La cabalgadura despapa. 48 puntos totales. ¿Qué hubo, mi amigo? Qué pulcritud en la ejecución de el ejemplar en la cala de caballo de Mauricio Ríos. Solamente un punto de infracción, pero del estado hidalguense pasamos a otro de los estados del centro de la República Mexicana, al Estado de México, en donde los regionales de Texcoco presentan a Mario de la Rosa como su hombre asignado a la faena de la cala de caballo. Así las cosas, con toda la calma, con toda la paciencia, Mario ingresa ya al rectángulo principal, saludando. Estamos en tiempo para la faena. Y como lo indica la convocatoria, en el momento de saludar, inicia a correr el tiempo en el cronómetro. 3 minutos como máximo para obtener los puntos adicionales. En esta ocasión, Mario de la Rosa ya va al galope de su cabalgadura para llegar al partidero y de ahí
poner el caballo en mano, es decir, poner el caballo frente al ruedo, con los cuatro cuartos bien puestos sobre la arena, para de ahí desprender con velocidad, con la velocidad que él requiera para que el caballo deslice ahí sobre el rectángulo de puntas. Bonita la estampa en el momento que Mario llama a punta a este precioso ejemplar que presenta el equipo de los regionales de Texcoco. Un equipo de gran tradición, un equipo que ya ocupara lugares de honor dentro de la clasificación general en las fiestas grandes de la charrería, y ahora bien representados por Mario, que inicia con el movimiento del lado hacia el lado derecho, el movimiento giratorio. Más de 6 vueltas son las que tiene que dar la cabalgadura para hacerse acreedor a los puntos adicionales, en caso de obtenerlos. Tomando en consideración que debe de dejar bien plantado la patita de apoyo en el movimiento giratorio para obtener los adicionales. En este caso se habla de 4 puntos. Está presentada 15 metros, 4 tiempos, extremidad izquierda. Bueno, pues así fue la medición que se realizó en el movimiento de punta. Ya ha preparado el calador para invitar al ejemplar a girar en 180 grados hacia un lado y hacia otro. El movimiento de ida, el movimiento de regreso. Bonito caballo, pero también con buena rienda, con buen manejo por parte de Mario de la Rosa, que culmina ya con los movimientos para obtener los adicionales. Ahora solamente cumplir con los movimientos obligatorios en la cala. Hay que recordar que tanto en el movimiento de ceja como en el regreso al rectángulo, todavía la cabalgadura puede cometer puntos de infracción que estarán vigilando atentamente los integrantes del jurado calificador. Sobrepasa el tiempo de los 3 minutos, pero aún así llega ya a la revisión del bocado del freno de la cabalgadura. Bonita la estampa del cuaco que monta Mario de la Rosa. Así, de esta manera, caballerosamente entrega su cala al colegiado para escuchar los resultados obtenidos a lo largo de los movimientos obligatorios en esta primer faena de la competencia charra. La cala de caballo, que es la demostración de la rienda charra en todo su esplendor. Calificación de la cala queda de la siguiente manera. Con la base de los 20, tiene 9 adicionales por rayar 15 metros en 4 tiempos. En sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona lado derecho de 2, lado izquierdo de 4, medio derecho de 3 y medio izquierdo de 4 para 42 en infracciones. La cabalgadura rabea, abre el hocico, despapa y enjeta. 38 puntos totales. Bueno, con estos 38 puntos solicitamos las notas de la marcha Zacatecas para desalojar el ruedo, pasar a la siguiente suerte, pero mientras tanto nosotros vamos a una pausa y volvemos. Thank you.
Vicente Fernández. Cuando me muevo, me siento libre. Y cuando soy libre, soy como quiero ser, natural. Como Bonafont, agua 100% de origen natural que fluye libre en acuíferos profundos, donde recoge lo esencial para tener un balance único de minerales que ayudan a rehidratarte. Bonafont, fluye libre y natural. Le quita las alas a Pegaso. Con Charrosel ya puedes tener más de una línea telefónica con la nueva opción de activar tu eSIM. Descubre la emoción de ahorrar al cambiarte con tu mismo número. Ahora recibe grandes beneficios con nuestra gran promo anual 10x12. Al pagar 10 meses de los planes participantes, recibe 12 sin contratos ni plazos forzosos. Y además puedes pagar a meses sin intereses. Para más información, comunícate a través de nuestro número de WhatsApp. Charrosel es tu mejor opción en cobertura, precio y calidad. Porque somos la nueva telefonía celular de México. Un duelo de grandes pialadores, el que tendremos oportunidad de ver. Este jovencito Julio Cosilión, que llegando y haciendo lumbre, acierta en esta primera oportunidad con un pial cuadrilero, un pial de Berijas, que según convocatoria de este inicio torneo, tiempo es de cuenta. Puntuación de la oportunidad, lazo de Berijas, 18 puntos. 18 buenos en esta primera oportunidad de Julio Cosilión. Y hablábamos de este duelo interesante de pialadores, la sangre fresca representada por Julio, un hombre ya consumado dentro de esta faena, Enrique Ramírez Pérez, que defiende los colores de Rancho Las Amazonas, respondiendo de forma inmediata también con pial de cuenta para el equipo hidalguense. La maestría de Enrique Ramírez en la ejecución de la suerte se hace presente en esta primera oportunidad para los hidalguenses, pero no hay que perder inicia de tiempo. Vista. Puntuación de la oportunidad, lazo de pial remolineado hacia adelante, base 18, dos adicionales de madera y uno de distancia, 21. No hay que perder de vista al pialador que defiende la honra de los regionales de Texcoco. Arellano, de aquellos jóvenes que lograron el título de subcampeones nacionales, él junto con su hermano Manuel y otro gran grupo de charros de prestigio le dieron ese nombre a los regionales de Texcoco, que hoy siguen siendo un equipo protagonista de la charrería nacional. Viene la yegua, Oscar da el pasito a la cabalgadura, manda arrastradito. Cero la oportunidad. Y bueno, se queda con los gastos hechos en este primer intento. Inicia tiempo. Cronómetro en marcha para dar paso a la segunda oportunidad. Retomamos el orden con la gente del estado de Querétaro. Julio Cos y León, ese intercambio que mencionamos hace unos días cuando participó el equipo de San José. Ahora ya tenemos a Julio defendiendo la causa de Villa Oro. Dicho sea de paso, Julio Cosilión, entre muchos de sus logros, el actual bicampeón nacional, charro completo, categoría juvenil todavía. Entre algunos de sus logros. Así es de que preparándose ya. Un torneo de campeones en donde vimos también al cuatro veces campeón nacional en las categorías infantiles, Andrés Ruiz Ibarra, que dicho sea de paso, el día de ayer viniera a hacernos esa observación, cuatro veces campeón en las categorías infantiles. Así es. Ya Julio siendo campeón en la juvenil en dos ocasiones. Así es. A echar la responsabilidad de con este ritual que apreciamos ahí en pantalla, las tomas que nos regala la producción a detalle, metiéndonos ahí en la intimidad de la preparación al pialadero. Oye, Rolando, yo veo al profe con ganas de un té. Sí, pero de la marca
tres potrillos. Oye, y más ahorita que ya están tocando las muchachas del femenil Nuevo Tecalitlán allá en la tumba de Don Vicente, y aquí y que ya está dispuesto el escenario para tenerlas aquí, muy cerquita de nosotros. Y el profe, contento el niño, y le dan sonaja. Imagínate. En Ancatepetra que vamos a galopiar. Así es de que Julio vendrá a la segunda oportunidad. Toda vez que ya concluye con ese ritual que decíamos, la preparación, 3 minutos que le otorga en el tiempo y que aprovecha perfectamente sin precipitar ninguna acción, viene ahí en el retinto. Toda la culpa al profe, ustedes no tienen boca. Pero está cerradita, nomás la abrimos para hablar. Remolinando Julio, observando la posición de la cabalgadura, echándole un ojo al despachadero. Se abre la puerta, viene la yegua, le manda el remate y repite la dosis de la primera oportunidad. El pial que sube hasta las verijas y ahí detiene el movimiento en este segundo intento. Julio Cosillón. Puntuación de la oportunidad, lazo de Berijas, 18 puntos. Bueno, de 2-2. De Berijas, como quiera que sea, pero inicia son tiempo. Dos oportunidades perfectamente llevadas. De la misma manufactura, cada una de ellas. Recordando que, bueno, Julio Cosillón estaba con el equipo arandense, con el equipo familiar prácticamente, y en el equipo de Hacienda Chávez, de don Pedro Chávez, de la Unión Americana, fue donde empezó a despuntar como pialador, como manganeador, en fin, dándole esa oportunidad, esa posibilidad, poniéndolo en la vitrina, poniéndolo en el escenario. De ahí emigra a Rancho San José y hoy integrado ya con las filas de la Villa Oro. Bien, pues has mencionado la trayectoria de este joven y qué decir de quien viene a continuación, una fusión. Precisamente ya vimos a la sangre pujante, la nueva camada de charros en nuestro país, y qué hablar de Enrique Ramírez Pérez como una leyenda viviente, un hombre que porta un palmarés deportivo impresionante, defendiendo los colores de los equipos más representativos de nuestro país en el deporte charro, y que el destino para este 2024 lo ha llevado a sumarse a este proyecto de Rancho Las Amazonas. Dentro del palmarés ya mencionado, un título como campeón nacional charro completo. Remolineando, pide con seguridad, le viene con la valla, le pasa enfrente, así la recibe y vamos a esperar. Ahí está el poderío de don Enrique Ramírez Pérez, el astro. Hay una característica, doctor, este gran personaje. La oportunidad, lazo de Berijas, 18 puntos. Cuando se arrima y dice que va, es porque va a ser un papel magistral. Observaron en la imagen cómo sobre la barda del contralienzo y del ruedo, él apreció hasta dónde llegó la yegua. Ya cuando se cercioró que la yegua estaba totalmente detenida, afloja las vueltas. Bueno, pues vámonos con Óscar el Niño Orellano. Los regionales de Texcoco B queriendo emparejar la competencia y parece ser que sí. Parece ser que sí, el Niño Arellano. Ya Oscar. Lo habíamos dicho, profesor, licenciado, no hay que perder de vista a ninguno. Inicia tiempo. A ninguno de puntuación los tres. De la oportunidad, remolinado hacia adelante, 18 puntos. Otro de 18. Pues ahí estuvo. Dos adicionales de relleno de madera, 20. Hemos tenido 3 piales de Berijas en estas 6 oportunidades. Vamos a ver al cierre qué dice Julio, ¿qué dice Enrique y qué dice Oscar? Pues se van a ir desplazando los equipos de acuerdo a cómo está la tabla y se van dando las puntuaciones. Vámonos con el tercero para la Villa Oro. El público expectante a disfrutar la fragancia de la neblina que se desprende por arte de magia ahí en el cuello del fuste de la montura charra. Acomodando el hombre como vemos en las imágenes. Estas imágenes que han evolucionado también. En sus inicios se grababa nada más la acción, ahora precisamente se van más allá en todo lo que ocasiona esta gran labor. Bien acomodadas las vueltas de la soga,
Se perfila este gran joven de la dinastía Cosilión, acomodando la cabalgadura. Ya le vimos dos remolineados. ¿Acaso lo presentará de piquete o acaso lo presentará floreado? Hay que ver su tercer y última oportunidad. Nadie se mueva de su lugar. Esto está parejito, juventud y experiencia en la imagen del astro Enrique Ramírez, pero vamos a ver. Ya que los dos han acertado los dos primeros y el joven Arellano ha cuajado uno. Se lo va a mandar de piquete, le toma impulso y le manda energía. Y así pasando la correlona en esta tercera. En esta tercera oportunidad. Dice tiempo. Y vámonos con el hombre leyenda. Profesor de la familia Ramírez. En su tercer intento, generalmente busca el pial floreado. Floreado. Vamos a ver ahora qué decide don Enrique Ramírez Pérez. Ayer vimos a Enriquillo intentarlo también. Sí, así es, el Astro Boy. Una amplia trayectoria de este gran personaje. ¿Quién no lo recuerda? En Rancho Santa María, donde se convirtió ya en toda una imagen a nivel internacional. Ahí está la magia de la repetición. De sus primeras dos oportunidades, allá donde don Félix Bañuelos lo descubrió y se lo llevó a Rancho Santa María, oriundo de Pátzcuaro, que él y sus hermanos trabajaban allá por Morelia. Así le vemos cómo manda también en esta oportunidad. Y vamos a ver, el todo por el todo, un hombre que cabalgó para convertirse en campeón nacional, precisamente con Charros de Cuauhtémoc, con la gente de Tres Potrillos, con Rancho El Edén, con Rancho Las Cuatas, con Rancho El Quevedeño. Y ahora, ya lo mencionaron, aquí, con este gran equipo de las Amazonas Quarter Horse, Rancho Las Amazonas, que tienen un proyecto también fenomenal en el mes de junio. Pero ahí están las redes sociales y el público expectante, esperando perfilarse al punto de la distancia ideal. Nadie se mueva. Todas las miradas fijas allá en la manga del lienzo cuando el hombre solicite que se corra el cerrojo para darle libertad a la yegua que ya se encuentra en el cajón. Una estampa como las carreras parejeras en la actualidad, donde se abre de un solo golpe la misma. Observa las vueltas, observa el panorama. No ha indicado. Va floreado. Ahí remolinea precisamente para mandar el efecto. La yegua a toda velocidad le busca el punto de la fusión y no llegó a su destino. Cero la oportunidad. Dos, dos, uno. ¿Acaso el joven Arellano meterá también el tercero? Le ganó la yegua. Llegó tarde la trampa, un tranco. Ha atrasado el remate para el astro Enrique Ramírez Pérez. Inicia el tiempo. Texcoco. Muchos grandes eventos. ¿Quién no recuerda en Texcoco aquella historia de la Feria del Caballo, donde grandes empresas vitivinícolas eran quien patrocinaba esos grandes eventos, donde se veía gran diversidad en la expo ganadera, una gran diversidad de razas de caballos? Bien, preparándose el joven Oscar Arellano, toma precauciones, el público paciente, tranquilo, sereno, conociendo nuevas amistades, disfrutando, y se lo recomendamos, el tequila Tres Potrillos, un charro negro con hielito y la chispa de la vida, o por qué no un caballito directo con sal y limón. Oh my God, así se deja venir la yegua, el pasito hacia adelante. Cero la oportunidad. Y se escapó esta oportunidad. Bien, nos vamos con el patrocinio de tequila Tres Potrillos. Volvemos.
Bueno, pues con las notas de la marcha Zacatecas, vamos a la presentación de los coleadores por la Villa Oro de Querétaro: Rodrigo Vera, Alejandro Aceves y Alfonso Guerra. Por Rancho Las Amazonas, Quarter Horse, Napoleón Reséndiz, Orlando Antuñano y Sebastián Pérez. Y la gente que viene de el estado de Texcoco: Ricardo Naveja, Alfredo Gómez y José Luis El Cheche Rivera. ¡Qué agarrón de coleadores! Bueno, pues así las cosas. Gracias por las notas a la marcha. Ya llevo dos, no pasa nada. Nada es nada. Y a iniciar la primera de las tres oportunidades. No se amontonen. Bueno, pues vámonos a la primera oportunidad para el equipo de la Villa Oro, de la dinastía Vera. El todo por el todo, nadie cede puntos, nadie se quiere quedar atrás. Así está listo precisamente el amigo Roy Vera, ahí mareando su cabalgadura en esta ocasión, que nos presenta un maravilloso caballo Tordillo. Una salidita en falso, acomodándose el barbiquejo perfectamente para evitar que con la velocidad del corcel, el movimiento y el viento le quiten el sombrero. Y de ahí que vienen los refranes de todos estos fenómenos. Y bueno, presente esta imagen emblemática de Roy Vera, aproximando la cabalgadura para acostillarlo. Ya listo el toro del cajón. Así le dan libertad para agarrarlo antes de los 10. Y ¡ay, mi amigo! ¿Qué crees que pasó que el toro se le escapó? Cero la oportunidad. Y dejándole el terreno de las acciones a Alejandro Aceves. Alejandro Aceves también, el joven. Que vaya a meter el ganado, por favor. Roy Vera, que quiere un equipo competitivo como siempre. Caporal, por favor, de regresar el ganado. Dando oportunidad a estos valores. Un toro desperdigado en el ruedo no vaya a ocasionar por ahí un encontronazo. Ya mencionábamos la labor de comisión deportiva. Ahí donde Don Chente cambió sus canicas por copas de vino, bien recargado el hombre. Qué manera de abrochar, aguantar, hasta que no vea al toro maromear. La comentan. Redondo de derecha, 12 puntos. Precisamente la labor del jueceo, que un servidor, aún conociendo la forma y las distancias, omite dar a conocer de qué manera rinde el toro, ya que es una labor exclusiva de los señores jueces. Uno en la filosofía puede decir la manera en que cae, pero si no vemos la distancia, metemos en dificultades tanto al charro como a los jueces. Por ello, todo en su lugar en el escenario de los tres potrillos. Ahí la imagen de Poncho. Vaya derecha, 10, uno de la distancia, 11. De Poncho Guerra en esta primera de tres oportunidades. Y bueno, nos vamos con el escuadrón del arquitecto Ricardo Arreola. Un gran personaje, precisamente presidente de la CCM, el México, de la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla. Napoleón Reséndiz, campeón charro completo. También un hombre experto en el manejo del ganado en la campiña. Y de esta manera se hace del rabo para poder arcionar, estirar, pero el toro se deja caer. Y no la comenta. 6, uno de la distancia, 7. Dejándole ahora a Orlando Antuñano. ¿Quién no conoce a Orlando Antuñano, que también ha habilitado en muchos escuadrones de alto calibre? Los equipos categoría triple A. Y se hizo la luz. En nombre de la familia Fernández Abarca, bienvenida
la afición charra y la familia de Miraloma, California. Enhorabuena. A disfrutar el espectáculo. Bien, de esta manera Orlando Antuñano abrochando y mandándolo casi hasta el muro opuesto. En el origen del arte del coleadero. Derecha 12, 1 de la distancia, 13, 2 de infracción, segundo intento, 11 puntos. Versiones en el estado hidalguense, versiones en el estado de Jalisco. Pero la realidad se comenzó estirando de poder a poder del rabo al toro, para que posteriormente se accionaran a la altura de la pierna, evolucionando para darle longitud y no quebrar la cabalgadura, abrochándose a la altura del tobillo, volteando la mano completamente. Por ello escuchamos siempre los comentarios de los jueces. Cuando no se logra esta labor, tienen sanción por no voltear la mano. Y bueno, póngale brea aunque no se vea, Sebastián Pérez, Rancho Las Amazonas, precisamente en honor a unas bellas damitas de piel canela, grandes damas charras. Y a buscar esta forma de recargar la cabalgadura, que no se zafie hacia atrás, que no quiera volar o levantarse de manos para no quitarle tiempo al hombre gallardo. Y así haciendo saborear la arena. Calle derecha, a esta, 10, 2 de la distancia, 12 puntos. A esta ternera. Ahí está la magia de la repetición. Rápida, dinámica esta primera ronda. Y de verdad, público maravilloso, los invitamos a que disfruten en el paladar las delicias del nuevo producto de tequila Los Tres Potrillos. Ahí está Ricardo Naveja, un hombre experimentado. Toda su vida, excelente charro, Ricardo Naveja. La dinastía Naveja, que usted las conoce muy bien, doctor, esa zona de los Altos de Jalisco. Arrendadores, charros completos, en fin. Alfredo Gómez, siempre nos tenía acostumbrados a verlo con un sombrero charro en color azabache. Ahora decide de esta manera poder estirar en el caballo pinto, donde deja también sembrado al toro. La gente del Estado de México. Calle derecha, 10, 1 de la distancia, 11. No podía faltar en este campeonato. Ánimo, la gente extraordinaria de Texcoco. Tierra también de excelente gastronomía, como es la barbacoa. Su feria y sus productos artesanales de lana. Así recarga el ejemplar. El famoso Cheche Rivera, hablándole, espuleando y también derribando Cheche Rivera. Si es Rivera, es bueno el pelado. 10 puntos. Arriba, mi Cheche. Bien, pues nos vamos a la segunda ronda. Y cambiamos de voz. Gracias, profesor Trinidad Peralta Rivera. Así es, Peralta Rivera. Bueno, pues la gente de Villa Oro se hace presente a la oportunidad con Roy Vera, Rodrigo Vera Torres. Y bueno, no se le han dado las cosas en estas dos oportunidades. Ni hablar, quedará la tercera, bien montado ahí en el carbonero, para dar oportunidad a este joven, Alejandro Aceves, oriundo y con antecedentes en esta bella tierra jalisciense. Ahí lo vemos trabajando, emparejando la carrera con destreza. Se hace del rabo, pero el terreno desafortunadamente se agota. Cero, y así rinde después de los 60 metros. Así queda la segunda oportunidad. Bueno, pues a recomponer el camino vendrá Poncho Guerra, el tercero en el orden para la gente de Tequisquiapan allá en Querétaro. Los charros de Villa Oro, ya se hace del rabo, jala con fuerza y cumple con el cometido. Alfonso Guerra en esta, la segunda oportunidad. Ronda derecha, 12, 2 de la distancia, 14 puntos. Alfonso Guerra siguiendo los pasos de su señor padre, el famosísimo Cao Guerra, que nos acaban de dar la noticia
profesor Rolando, amigos, que ya lo dieron de alta del hospital después de mucho, mucho tiempo. Así que, Cao Guerra, te esperamos de nueva cuenta en los Lienzos Charros. Es un verdadero placer saber que ya estás recuperado. Y bueno, te esperamos en el Lienzo Charro. Que así sea. Y vámonos con Napoleón Reséndiz Magaña. 96, 2 de distancia, 8. Viviendo sus glorias más elocuentes con los charros de Huichapan, allá en el estado de Hidalgo. Ya se mencionaba, campeón nacional charro completo, también campeón nacional por equipos con aquel contingente. Y varias veces campeón estatal con Fuerza Mexiquense. Allá a finales de la década de los 90. Pues vámonos con Orlando Antoniano, una de las caras nuevas de este equipo de rancho, las Amazonas. Observando y aguardando pacientemente. Así como el de Tepa. Orlando Antoniano, que inicia este ciclo deportivo con la gente hidalguense, proveniente de tierras nayaritas. Así es de que recibe al orejón, le busca, le encuentra, le jala y así lo deposita. Orlando Antoniano venciéndosele el burel, pero obteniendo puntos. Derriba de 6, 2 de distancia, 8. En el marco de este campeonato, campeonato charro, séptima edición del BFG VIP. Hoy, en la celebración del 84 aniversario, el nacimiento de don Vicente Fernández Gómez. Recibe Sebastián Pérez, se hace del rabo. Así las cosas. Tercer corredor. Cero la oportunidad. Rancho Las Amazonas, también una nueva edición, este charro, para la gente de Hidalgo. Sebastián, que venía participando en los regionales de Jalisco, efectivamente, aquí en esta bella entidad. Bueno, pues, al segundo intento, al cierre, regionales de Texcoco, la tierra del faraón de la tauromaquia. Estamos muy bajitos, ¿no, Doc? Don Silverio Pérez, Ricardo Alfredo y José Luis, Naveja Gómez y Rivera, respectivamente, abriendo don Ricardo Naveja para jalar con fuerza, llevarse y colgarse al enchilado y obtener premio al esfuerzo. Ricardo Naveja. Redonda derecha, 12, 2 de la distancia, 14 puntos. En turno, Alfredo Gómez. Alfredo Gómez, el famoso cachorro. El delegado de la zona oriente, allá en el Estado de México, y que habrá de recibir el campeonato estatal allá en la zona oriente en este 2024. Montado en el pinto, el amigo cachorro aguarda pacientemente, gira para recibir, empareja la carrera, el apachurrador como entra abajo, acelera a fondo y tumba caro Alfredo Gómez. No se dejan, Doc. En esta la derecha, segunda 12, oportunidad. 2 de la distancia, 14. A cerrar en la pasada, un experimentado coleador, capitán de este equipo, un hombre experto también en la comisión deportiva a nivel nacional y que ha sentado sus reales allá con la gente de los regionales de Texcoco B, José Luis Checher Rivera. Mi sobrino. Bueno, pues vámonos con el sobrino del profesor Trino. Dándole movilidad a la cabalgadura, esperando que todo esté en orden, el cronómetro está en marcha y la segunda oportunidad está en curso. Regionales de Texcoco, el único equipo de la entidad mexiquense en este torneo y campeonato charro. Redondeando con gran calibre y determinación, José Luis Rivera. Vientos, Cheche, ánimo. Ronda derecha, 12, 1 de la distancia, 13, 4 de infracción, mal amarrado y apoyarse el pescuezo de su cabalgadura. Y ve el caballito. 9 puntos. Pues así termina, médico, y al cierre del coleadero, la tercera oportunidad. No da tregua a ninguno de los equipos en esta faena del coleadero. Vamos con Rodrigo Vera.
que ahí lo tenemos ya depositando al Burel. En corto arriba terreno. 6, 2 de distancia, 8. 8 buenos para cerrar su participación en esta faena del coleadero, para ver ahora al joven del equipo, Alejandro Aceves. En la oportunidad anterior no corre con buena fortuna, pero que vendrá a sacar la casta para esta tercera de sus oportunidades. Ahí rápidamente se Arción aprieta bien la mano para voltear al toro con la inercia y lograr. Media derecha, 10, 1 de la distancia, 11. Estos 11 buenos para la hoja de calificación de la Villa Oro. Cerrando la oportunidad y la suerte del coleadero, Alfonso Guerra, que no lo hurta, lo hereda. Un excelente coleador que por factores hereditarios tiene este dominio sobre las cabalgaduras para hacer rendir a los toros. También en muy corto terreno, Alfonso. Vaya derecha, 10, 2 adicionales de la distancia, 12 puntos. Recordando las glorias personales de Alfonso Guerra, pero también las glorias de su señor padre, don Gerardo Guerra, un hombre que ha dejado historia dentro de la charrería en todo el país, principalmente en el estado de Michoacán, pero recorriendo grandes y grandes equipos en su historial deportivo, como aquel Regionales Unidos de Jicotepec, donde el Cao Guerra hizo mucha, mucha historia. Saludos, Cao, con mucho afecto y con mucho respeto. Ya preparándose el equipo de las Amazonas, con su primer coleador, que lo vemos trabajando ahí, su cabalgadura, una leyenda viviente también de la charrería, este Napoleón Reséndiz, que de esta manera abanica al toro para lograr la redonda de buen lado. Redonda derecha, 12, 2 de la distancia, 14 puntos. Campeón nacional con Huichapan, 1999, Morelia, Michoacán. Efectivamente, y al año siguiente fueron los anfitriones del Congreso Charro. Veremos ahora a Orlando Antuñano. Orlando Antuñano, que tiene sus orígenes en Lagos de Moreno, Jalisco, con una familia de gran tradición dentro de la charrería en aquel poblado de Jalisco, una dinastía de grandes charros, haciendo una dupla interesante Orlando Antuñano, que nos brinda esta redonda con Enrique Ramírez, que prácticamente en los últimos derecha, equipos, 12, 2 adicionales de la distancia, 14 puntos, en los cuales ha militado Enrique, invita también a participar a Orlando, prácticamente como un paquete la adquisición de los equipos de estos, de los servicios de estos charros. Y bueno, este joven que también en los apellidos lleva la tradición, nieto de un grande, don Augusto Pérez, hijo de Rafa Pérez, que le heredó esas características para colear. Vean la manera como apostura la cabalgadura. Y bueno, en dos ocasiones se le suelta el rabo del toro de las manos a este joven, muy, muy joven, Sebastián Augusto Pérez, que con esto culmina la actuación del equipo de Rancho Las Amazonas. Le ocurre lo mismo en las dos ocasiones, médico. En el impulso, en el intento, pisa la cola y él solito se desarma a la hora de querer amarrar. Efectivamente. Y bueno, vamos con la gente también que tiene sus orígenes en tierras alteñas. Ricardo Naveja, con gran capacidad y qué habilidad para lograr el derribe. Ricardo Naveja, que si mal no recuerdo, también tiene media sus derecha, orígenes. Media derecha, 10, 2 de la distancia, 12. Deportivos. 2 de infracción, apoyarse su cabalgadura, 10 puntos. En la Asociación de los Regionales de la Villa. Pero ya un gran recorrido con diferentes equipos de primer nivel, como el caso de este equipo texcocano. Veremos al segundo, Alfredo Gómez. Ándale, ahora sí.
Alfredo Gómez, el pinto, con mucho poderío, estirando para que el toro se rinda y caiga de barato en esta última oportunidad. Arriba de 6, uno de la distancia de 7. Y cerrando ya la suerte del coleadero, la derribada número 27 de la competencia a través de José Luis Rivera, el Cheche Rivera, hombre también muy activo en la comisión deportiva, pero también en las redes sociales, profe, usted que habla tanto de ello, el Cheche muy activo en esas páginas. Qué remachada se da para accionar y lograr depositar al burel en muy corto terreno. A la derecha, 10, 2 de la distancia, 12 puntos. Y obtener estos 12 buenos en su tercera oportunidad. Con estas imágenes, vamos a la pausa y volvemos. Situaciones al momento, Villa Oro 173, ya incluido el handicap. Rancho Las Amazonas 161, 161. Regionales de Texcoco 173, incluido su handicap. Tiempo de apretalamiento. Regresamos a estas instalaciones del Lienzo Charro de los Tres Potrillos para seguir disfrutando de esta interesante competencia. Ya están las puntuaciones en pantalla, donde la Villa Oro acumula 173 unidades, igualando cartones con los regionales de Texcoco y Rancho Las Amazonas con 161 tantos. Recordando que los equipos de las categorías
doble A y doble A plus tienen puntos para equilibrar el punto de equilibrio o los puntos del equilibrio con los equipos categoría triple A. En esta competencia ya se han sumado esos puntos a los equipos rankeados o clasificados en esas categorías. Y bueno, estamos esperando nada más que terminen la labor del apretalamiento de César Santos, mientras el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán hace su arribo a las instalaciones de este lienzo. Gracias, gracias don Arturo Ibarra Navarro por invitar a estas bellas y talentosas damas a amenizar estas competencias. ¡Ay! Y bueno, abriendo para deleitar al profe Trino Peralta, que solicitará esta preciosa melodía. No cabe duda que el ambiente que se vive en una charreada, en una competencia de esta índole, con la música del mariachi, es insuperable. Y más con este espectáculo aparte. César Santos, que el toro lo regresa al cajón con los reparos. Qué toro tan impresionantemente fuerte y también con extraordinaria calidad de los reparos. Afortunadamente sin consecuencias para el jinete, mientras que vemos ya a Oscar Pérez, Julio Cosilión y Alejandro Aceves, los tres integrantes de la terna en el ruedo para el equipo de la Villa Oro. Una terna compuesta por jóvenes, pero con gran calidad, con gran excelencia deportiva y sobre todo en el manejo de la soga, unos haces, como lo estamos viendo en esta manifestación que nos presentan precisamente Julio Cosilión y Oscar Pérez, mientras que a distancia se encuentra Alejandro Aceves junto con el caporal don Enrique Ramírez Pulido, observando a la ternera que a distancia se queda quieta, observando también el manejo excelso de soga por parte de estos dos jóvenes. Jóvenes con gran habilidad, virtuosos en el manejo de la soga, como nos lo está mostrando en este momento Julio Cosilión, al igual que Oscar Pérez, cambiando de brazo para descansar, pero también demostrar la habilidad que se posee. Alejandro Aceves intenta iniciar con la carrera de la ternera alrededor del ruedo para que aparentemente Oscar Pérez sea quien intente el lazo cabecero en esta oportunidad. Muy incierta la ternera en la carrera, pero no desisten de su empeño los integrantes de la terna del equipo de la Villa Oro. Recordando que el caporal no puede intervenir directamente, salvo haciendo alguna sombra, aunque vemos que ya está mandando Oscar Pérez, dándole el efecto final a la soga. Venga el aplauso para la interpretación del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. Ya culminando con el lazo cabecero Oscar, mientras que al centro del terreno, al centro del ruedo, hoy no más. Hoy no más, Doc. Qué melodía para alegrar esta tarde. Esa interpretación de El Toro Viejo por parte del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. Esa melodía que nos traslada a la época del campo, donde nacen precisamente este tipo de competencias. Los herraderos de las grandes haciendas. Ya posicionándose Julio Cosilión para buscar el remate en esta oportunidad en el pial. En el pial, en el ruedo.
dándole vuelo a la soga y ahí con dificultades, con la manera como cae la soga sobre la arena, ya se compone, trabaja Oscar Pérez para que se consume la oportunidad, la faena, la soga que queda alta, ahí está ya metiendo la segunda patita la ternera y así baja vueltas a cabeza de silla, estira, derriba de costillar y paleta y queda consumada la terna en el ruedo por la Villa Oro. Con estas imágenes vamos a la pausa y volvemos. ¿Cómo cambió todo? Inicia tiempo para de apretalamiento. Se van a mencionar las puntuaciones de los lazos. Lazo cabecero, base 10, 16 adicionales, 2 de simultáneo y 2 de tiempo, 30 puntos. Pial de ruedo, base 10, 18 adicionales, 2 de simultáneo y 2 de tiempo para 32, 2 de infracción por fallar vueltas, 30 puntos. Bueno, pues después de escuchar las calificaciones, regresamos en vivo con este marco musical inmejorable. Música vernácula, música mexicana. Para el siguiente de los equipos, se abre la puerta. Antonio Vega con este pinto poderoso, soportando los reparos. Esa batalla desigual de poder a poder, a una mano sale, se enfrenta y ha cumplido con el cometido. Modalidad de 8 segundos. Quiere rendir al Burel, quiere obtener todos los adicionales posibles, despojándose ya del berijero. Buscando el momento que ya encuentra para desmontar y así recibir el aplauso de respetable. Antonio Vega, Rancho Las Amazonas del estado de Hidalgo, los campeones. Los campeones hidalguenses. Así es de que a iniciar con esta exhibición en el floreo a caballo. Tiempo de terna. Vaya terna en el ruedo. Enrique Ramírez Pérez, Mauricio Ríos Esquivias y Francisco Ramírez. Iniciando Astro. Iniciando Pichón, con esa gama de movimientos elegantes, cadenciosos, maestros en el floreo a caballo, los lados a la cabalgadura de don Enrique Ramírez Pérez, el resorte o media canasta frontal de Pichón Ríos, encareciendo esta oportunidad para cada uno de ellos, de mucha valía. Esta terna en el ruedo, Rancho Las Amazonas. Las evoluciones que uno a uno van gestando, que uno a uno van estableciendo. El resorte Anquero Corbero del Astro, de la Constelación Charra. Cambiando ahí, viendo de frente al público, el que se ha dado la cita el día de hoy en estas gradas, en este escenario. De lienzo charro, los tres potrillos. El charro siniestro, Mauricio Ríos Esquivias. También buscando la suma de los puntos. Don Enrique recula, se acomoda para recibir al enchilado. El que pone en movimiento, Francisco Ramírez. Ahí espera y aguarda una mejor ubicación y una mejor posición. En esta instancia no
hay espacio para la duda, no hay espacio para el error. Le pasa nuevamente por el costado izquierdo, mide, prepara, manda el remate y así sentencia el destino en el lazo cabecero. Don Enrique Ramírez Pérez a su primera oportunidad, nada más esperando el momento para cerrar la lazada. Ahí, ese es el momento exacto y preciso. Al centro del escenario continúa la labor con esa mano izquierda de Mauricio Pichón Ríos, merodeando, cubriendo de estribo a estribo y de cabeza a cola. A la parte final, al agotamiento de su repertorio y movimientos que podrán ser efectivos a la hora del remate. Tanteándole los posteriores, el tercer integrante del equipo, evitando que a la hora de la verdad, a la hora buena, el Burel realice algún extraño, alguna maña no conocida. Situación que ya antecede la llegada del pialador de ruedo, dando instrucciones el capitán de este equipo, el hombre que lleva el lazo cogotero, para que todo esté en orden. Deja que se alargue ahí el enchilado para buscar abozalarlo, no lo consigue, así es de que a recortar nuevamente la distancia, bajar vueltas a la garganta del fuste y poner ya definitivamente a tiro de piedra este ejemplar al pialador de ruedo, el Pichón Ríos, que ya espera nada más el momento, toda vez que ha agotado su repertorio en el floreo, bien montado en ese hermoso ejemplar. Mucha atención, damas y caballeros, porque se viene un remate de esos elocuentes, bellos y elegantes. Poco a poco tratando de acomodar al torete, tratando de ponerlo en condiciones, pero bueno, se resiste un tanto cuanto la vaquilla. Se defiende y entonces complica la situación. A la vez que el cronómetro allá en las alturas sigue su marcha. 6 minutos nada más. La posibilidad que cuentan los hombres en el desarrollo de esta campirana faena. Se acerca Pichón, viene, manda ese remate espectacular, perfectamente cobijando los posteriores, ingresando una, a punto de ingresar la otra. Así cumpliendo para estirar, estirar y hasta el estado de Hidalgo. Toda vez que ha rendido de paleta y costillar la vaquilla, culminando de manera exitosa, todavía con tiempo disponible ahí en el cronómetro. Antonio Vega en los lomos a la modalidad de los 8 segundos en el Burel. Enrique Ramírez Pérez, Mauricio Ríos Esquivias y Paco Ramírez, integrantes de la terna. Es momento de hacer una breve pausa con estas imágenes y con este marco musical. Regresamos a este escenario. Me siento libre. Y cuando soy libre, soy como quiero ser, natural. Como Bonafont, agua 100% de origen natural que fluye libre en acuíferos profundos, donde recoge lo esencial para tener un balance único de minerales que ayudan a rehidratarte. Bonafont, fluye libre y natural. Le quita las alas a Pegaso. Inicia tiempo de apretamiento. Con Charrosel ya puedes tener más de una línea telefónica con la nueva opción de activar tu eSIM. Descubre la emoción de ahorrar al cambiarte con tu mismo número. Ahora recibe grandes beneficios con nuestra gran promo anual 10x12. Al pagar 10 meses de los planes participantes, recibe 12 sin contratos ni plazos forzosos. Las puntuaciones de la jineteada y los lazos de la terna anterior. La jineteada con base 18, 5 adicionales, 5 por rendir y 4 de tiempo, 32 puntos.
Lazo cabecero, base 10, 15 adicionales, 2 de simultáneo, 27. Pial de ruedo, base 10, 17 adicionales, 2 de simultáneo, 29. Y los aplausos del público no se escuchan. Para el mariachi, ánimo. Bueno, ya estamos al aire. Disfruten de esa bella interpretación. Las imágenes pintorescas de los tres potrillos y la magia de la charrería. Bravo, bravísimo. Si no aplauden es porque no están contentos. ¡Qué espectáculo! Felicidades, mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. Belleza de interpretaciones y belleza de damas del estado jalisciense. Todo listo para el jinete de toro de regionales de Texcoco. El jinete de toro Toño Flores. Ahí vemos ya las imágenes de la adrenalina, de la pasión, donde se olvida de todo a su alrededor, nada más concentra los sentidos, esperando dar la indicación para que diga puerta y que se abra de un solo golpe en esta lucha de poder a poder entre el toro y el hombre gallardo. En la Nueva España, jinetear un toro era dominar al demonio, de allí el refrán, si muy demonio yo me lo jineteo. Así se corre el cerrojazo para darle paso a este toro berrando. Y bueno, los de rigor, uno en el lomo, otro en el aire y otro en la arena. Pero que se escuche el aplauso del público. Se ve fácil, pero aquí hay donde demostrar todo ese nivel de hombre gallardo. Ahora el cambio de toro o una ternera para realizar la labor de estos tres lazadores de la suerte más clásica, el origen del manejo del ganado. Eterna. Del ganado vacuno, caballar y especies menores en todo el territorio nacional antes de su mutilación. Antes de que nos quitaran más del doble del territorio nacional allá en el norte. Bueno, pues así las cosas. En ratitos callándonos para que el público se deleite con esas bellas interpretaciones. La terna en el ruedo, Sergio Mendoza, Joel Romero y Oscar Arellano. Ya soltando Sergio Mendoza y Joel Romero para el lazo cabecero y el pial de ruedo. Explorando el perímetro del ruedo, la ternera y los hombres bien concentrados en su labor de este maravilloso ballet artístico del arte de crear filigranas en el espacio, alrededor de los 360 grados de sus cabalgaduras, y desde luego cada uno con su perspectiva para poder realizar el lazo cabecero. Bien arriada la ternera en el perímetro del ruedo, esperando el momento para mandarle de esta manera y que caiga especificadamente como lazo cogotero. El público fascinado con esas bellas interpretaciones. Esto es México, nuestras raíces, nuestra moda, nuestra música, los hombres gallardos de esta bella nación. Y nuestro estilo de vida en concreto. Imágenes que se viven y se gozan en el lienzo charro Los Tres Potrillos. En el estado charro charrazo de Jalisco. Bravo, bravísimo.
Bueno, pues ahí está el cariño del público aplaudiendo las interpretaciones de este gran mariachi femenil nuevo Tecalitlán. Bueno, pues ya la ternera bien dominada por el cabecero, el amigo Sergio Mendoza, y vamos a ver a Jolito Romero, que ya se perfila para ensaraparle o acomodarle perfectamente el diámetro de la lazada, no sin antes apreciar si es el remate por arriba para un contraverijero o verijero, o por abajo, que quede perfectamente la lazada cobijando las patas de la ternera. Estilo, elegancia, un cuadro de color, un cuadro con vida. Ay, no más, mi amigo. Puros corridos que nos remontan a la Revolución Mexicana. A buscarle el ángulo perfecto para colocar perfectamente el remate. La gente maravillosa de Regionales de Texcoco, tierra de tradición en las carreras parejeras, en los palenques, en las corridas de toros, tierra de personajes como Silverio Pérez, Carmelo Pérez, y desde luego, y yendo más atrás, como el rey poeta Nezahualcóyotl. Así cabresteando el cabecero para tratar de que ingresen perfectamente las patas de esta ternera y llevar la guía al cuello del madero. Regionales de Texcoco, que también no deja ir los puntos. ¿Dónde anda la gente maravillosa del Estado de México? ¡Ánimo allá en las alturas! Ahí está la magia de la repetición de este toro berrendo. Y comerciales patrocinados por Aram, la agencia de viajes internacionales. Regresamos. Se van a mencionar las puntuaciones de los lazos. Lazo de cabeza, base 10, 17 adicionales, 2 de simultáneo y 1 de tiempo, 30 puntos. Pial de ruedo, base 10, 18 adicionales, 2 de simultáneo y 1 de tiempo, 31. Puntuaciones al momento. Villa Oro 233-233. Rancho Las Amazonas 249-249. Regionales de Texcoco 234. Inicia tiempo de apretalamiento. Regresamos a seguir disfrutando de charrería de primer nivel en esta séptima edición del campeonato BFG VIP, ya con un clima mucho mejor que el que estuvimos a lo largo de la semana aquí en la zona metropolitana de Guadalajara,
con un ambiente cálido por la afición que se da cita aquí en las instalaciones de este lienzo charro, pero también por la gente que ha venido a visitar la tumba de don Vicente Fernández Gómez. Hubo cambios en la tabla, Rancho Nuevo de Tepa se coloca en el octavo lugar y de ahí para arriba hasta los 471 puntos que impusiera el equipo anfitrión el día de ayer. Así las cosas hasta antes de esta competencia, 386 puntos serán los que tenga que sobrepasar cualquiera de los equipos que intente o que quiera estar presente el día de mañana en las competencias finales. Ya por la gente de Villa Oro está el jinete Said Cervantes. Said Cervantes apoyado por sus compañeros de equipo para, en el momento que él lo considere oportuno, solicitar que se abra la puerta. Así lo hace la tordilla, la mora, una mora que sale con buenos reparos, fuertes reparos. Said con las piernas por delante, aguantando las embestidas que le da esta yegua de mucho peso, de buena presencia y de reparos secos, sólidos de inicio. Inicia tiempo para desmonte. En un momento dado, poniendo en riesgo la participación de Said Cervantes, bajándole las piernas peligrosamente, pero él, sobreponiéndose a los reparos, se desmonta sin correr ningún riesgo y logra consumar la faena del jineteo de yegua. La séptima suerte de la competencia. Con buena participación el joven jinete de la Villa Oro. Y hablando de jóvenes, vamos con otro joven que ya se encuentra puesto y dispuesto a la distancia reglamentaria. Julio Cos y León Jiménez, este joven prodigio de la charrería. Todo listo, inicia tiempo, ganas a pie. Puntuación de la jineteada con base 18, 7 adicionales y 2 de tiempo, 27 puntos. Bueno, pues esa es la calificación a la cual se hizo acreedor el jinete de yegua. Julio volteando a ver la carrera de la yegua para iniciar su floreo con la pasada del coyote, metiendo un resorte sencillo, uno girando el cuerpo, cambios al frente, un accidente por ahí con uno de los arreadores que genera que se detenga el tiempo en el cronómetro. Ahí está la caída, el resbalón de la cabalgadura y de ahí que estamos en espera de ver las condiciones físicas. El caporal muy atento platicando con el arreador para saber cuáles son sus condiciones. Él le dice que puede continuar con la labor y de nueva cuenta Julio Cosilión iniciará el floreo para esta primera oportunidad. Ya lo habíamos mencionado, la pasada del coyote, un resorte sencillo, un resorte girando la cintura, arracadas al frente, el espejo, un par de resortes más para buscar el par de pasadas. El remate es de bigotona, con tranquilidad lo manda, pone la soga en las manos de la yegua, estira y derriba para consumar la primera de las oportunidades en las de a pie. Julio Cosilión, muy joven, el manganeador del equipo de la Villa Oro. Apreciamos de qué manera. Puntuación de la oportunidad con remate de bigotona, base 10, 12 adicionales y uno de cuadril, 23 puntos. De qué manera estuvo realizando la suerte el manganeador por el equipo de la Villa Oro. Yeguas con características similares las que trae en el lote para las faenas el equipo del estado de Querétaro.
haciendo que cambie en el sentido de la carrera el cuerpo de arreo. Los arreadores de experiencia que presenta el cuerpo de arreo de este equipo, Raúl Sánchez, Efraín Alvarado, apoyando incondicionalmente a Julio Cosilión, que de nueva cuenta nos repite la gama de adornos que realizara en el primero de los intentos. Ahora la yegua detiene la carrera previo a la llegada a la zona de querencia. Julio intercambia opiniones con sus compañeros de equipo. De ahí solicita que arranque la yegua para esta segunda oportunidad. Ahora sí, la yegua con una carrera franca, lenta, incierta la carrera de la yegua. Parece ser que no le gusta a Julio Cosilión y ahí está deteniendo la carrera. Le solicita a sus compañeros de equipo que la aprieten más, que le impriman mayor velocidad. Va muy lenta. Se le pegan aún más los arreadores para que la yegua sienta la presión. Vuelve a ser el extraño ahí en la misma zona que lo hiciera anteriormente. Y ahora están buscando rápidamente el cambio de yegua, recordando que el tiempo es inexorable. Se han consumido ya prácticamente 4 minutos y solamente se ha tirado una sola mangana. Ahora una yegua diferente, la que ingresa al ruedo. Efraín Alvarado platica con Julio. Solicitan que sea otra yegua la que ingrese al ruedo. Y bueno, esto en detrimento del tiempo precisamente del manganeador, que ya se ve desesperado, ya busca que la yegua abandone el ruedo de forma inmediata. La yegua sigue emplazada. Más de 4 minutos y medio en el cronómetro. Vuelve a salir esta entrepelada en Canelo. Y a ver si le responde como quiere el manganeador. Llegando a los 5 minutos, va la yegua en carrera franca, lentona, no imprimiendo mucha velocidad. Julio tendrá que calcular muy bien su remate, porque la carrera es no muy favorable. Ahí, con mucha certeza, logra la segunda mangana Julio Cosilión Jiménez. A pesar de lo que se ha presentado, él tranquilo, haciendo los rollos de su soga, volteando a ver la acción a la cámara. Actuación de la oportunidad con remate de rodada. Base 10, 12 adicionales, 1 de cuadril, 23 puntos. Y escuchando la puntuación, llegando ya prácticamente al minuto 6, el equipo de Villa Oro para la suerte de las manganas a pie. Rápidamente inicia con el floreo el manganeador, no quiere perder tiempo para poder consumar esta tercera y última oportunidad. La yegua que se había negado por el lado de la contra, ahora por el lado de la máscara, pasa limpiamente, pone la soga y es la tercer mangana acertada y la tercer mangana de cuenta para el equipo queretano a través de la soga de Julio Cosilión, cubriéndose de gloria el manganeador a pie con una gran participación con las tres manganas acertadas. Hay prendas en el ruedo. Juventud, divino tesoro. Y con estas tres manganas lleva al equipo a una excelente calificación. Bueno, pues fiel a su costumbre, este jovenazo, ya lo decíamos, con grandes logros y aptitudes, que lo ha consolidado como una realidad hoy en día en la charrería, no solamente en su momento aquí
en Jalisco, ahora en Querétaro, pero también a nivel nacional. Así es de que ahí cumpliéndole al equipo, devolviendo la oportunidad con remate de máscara, base 10, 12 adicionales, 1 de cuadril para 23, 2 de infracción, seguir la yegua para acomodarse y estirar, 21 puntos. Escuchamos el premio, la calificación y los puntos obtenidos a esta, la tercera oportunidad. Damas y caballeros, vamos a despedir con un fuerte aplauso a Julio Cosileón. Villa Oro, 3 manganas en sus 3 oportunidades. La gente de Querétaro levantando la mano y bueno, poniéndole emoción, puntuación a esta tabla que está que arde. Unos entran, otros salen o son desplazados. Viene lo difícil porque hoy a las 17 horas San Isidro Panabá de Yucatán, los famosos tamaulipecos y Rancho El Quevedeño. ¡Qué agarrón! De pronósticos reservados, primera oportunidad, Oscar Pérez, el famoso Cabe, que así viene gestando su oportunidad. Observa la yegua, la misma que se acerca, viene el remate, así la recibe y a morder el polvo la cerrera. De 4-4 al momento para la Villa Oro de Querétaro con estos jóvenes baluartes de la charrería. Inspirado el equipo queretano, el todo por el todo, no hay mañana, ya lo hemos repetido durante todo el trayecto de este campeonato, no vienen porque pueden, sino porque pueden, ya están aquí. Es correcto, exacto y perfecto la reiteración ahí en pantalla de esta oportunidad que ha ocurrido y la gente que se sigue dando cita en este escenario, recordando que todos estamos celebrando el cumpleaños número 84 del ídolo de México. Situación de la oportunidad con remate de máscara, 10, 12 adicionales, 22 puntos. Del charro de Huentitán, don Vicente Fernández Gómez. Así es de que gran número de visitas que ha tenido el día de hoy en estas instalaciones. Y nos vamos a la segunda oportunidad, damas y caballeros, porque esto sigue y sigue y sigue. Oscar Pérez, aquí tuvimos a su señor padre hace un par de días haciendo presencia, pero aquí está el chaval sacando la casta, viniendo con el remate caro, se acomoda, prepara, manda y se entrenta la yegua y se contiene el grito en la garganta. Así es. Con remate de espaldas a la yegua, 0 en su segunda oportunidad. La repetición, desafortunadamente, no hay sincronía entre el floreo y el correr de la yegua. Y vendrá entonces la tercera y última oportunidad. Preparándose ya el manganeador, buscando un ángulo y una ubicación distinta ahí en la circunferencia. Esa que le permita conseguir la segunda mangana. En esta su tercera oportunidad, Oscar Pérez, el Cabe, un jovencito que ha venido consolidando su carrera deportiva ya en el estado de Querétaro, primero en, o anteriormente en Rancho El Pitayo y posteriormente fundado en la pachuqueña de este equipo de la Villa Oro. La yegua que viene, como decíamos, avanzando por el sentido de la contra. Vamos a ver si viene la bigotona, si viene la rodada en esta oportunidad, ahí nuevamente encareciendo la misma, los movimientos pulcros y elegantes en el floreo, la colorada que avanza a buen ritmo, bien llevada por los arreadores, que se la ponen, se la acomodan, ahí está el Cabe, ahí está la mangana, y así la segunda de cuenta. Oscar, el Cabe Pérez, segunda mangana en la tercera oportunidad, la Villa Oro quiere mañana nuevamente estar en este majestuoso escenario. Notación de la oportunidad con remate de bigotona, base 12, 12 adicionales, 24 puntos, 3 adicionales de tiempo no utilizado. Con estas imágenes, estas tomas espectaculares, nos vamos a una breve pausa y regresamos
al VIP. Inicia el tiempo de apretamiento. Soy libre, soy como quiero ser, natural. Como Bonafont, agua 100% de origen natural que fluye libre en acuíferos profundos, donde recoge lo esencial para tener un balance único de minerales que ayudan a rehidratarte. Bonafont, fluye libre y natural. Concha Rosell. Bien, pues de regreso con todos ustedes, toda vez de la muy buena participación de la Villa Oro en las manganas, tanto a pie como a caballo, obteniendo 5 de las 6 oportunidades de cuenta y bueno, con ello elevando sus posibilidades, sus pronósticos y su deseo de mañana nuevamente hacerse presente en este escenario con los 8 finalistas que estarán participando en la final a la 1 y a las 5 de la tarde. En la labor de apretalamiento tenemos ya a Rancho Las Amazonas, José María El Chema Estrada, a punto de pedir puerta ahí en el cajón de Bonafont. El agua ligera. La mano está en el cerrojo, se abre el telón y que empiece la función. Y ahí está el Chema Estrada con esta yegua que ahí busca nada más deshacerse tiempo para el monte. Del sobrepeso en el lomo. No le representa mayor inconveniente y todo quedará entonces para buscar el desmonte. Pueden salir. Quitando ya el berijero para permitir el ingreso y la actuación del manganeador. Llegando ya la gente y los equipos de la tarde. Puro Rancho El Quevedeño, ánimo, en Nayarit. Por cierto, los invitamos porque tendremos esa competencia justo 10 puntos de la jineteada, corriendo, brincando, a las 5 de la tarde. San Isidro Panamá de Yucatán, los tamaulipecos y precisamente los ex campeones nacionales, Rancho El Quevedeño de Nayarit, 5 de la tarde. Ese es el cartel y esos son los protagonistas. Ánimo, compañero. Todo listo, inicio a tiempo, manganas a pie. Bueno, pues así las cosas. Vámonos a las 3 oportunidades en las de a pie. La leyenda, la experiencia y la habilidad de don Enrique Ramírez Pérez, plantándose con gallardía y seguridad, echándose el equipo al hombro, como también se cobija con estas carrilleras. Las pasadas que van y las pasadas que vienen, reflejando su trayectoria en ese espejo. Observa la cuaca, prepara, apunta, así ejecuta. Y con toda parsimonia derriba la yegua en esta, la primera oportunidad. Rancho Las Amazonas de Hidalgo.
Enrique Ramírez Pérez en pantalla con la repetición, haciendo bueno el pronóstico en esta, la primera oportunidad. Esperaremos la calificación allá en las alturas, a la par y al momento que se encarga de la mano izquierda del manganeador para dirigirse a una nueva ubicación. De la oportunidad con remate de máscara, base 10, 12 adicionales, uno de cuadril, 23 puntos. Around, agencia de viajes, Bonafont, el agua ligera, Botines, la barca, Infinity, Charro en suerte, Bravos, Boots and Hats, y desde luego, Tequila, los tres potrillos, patrocinadores de este séptimo campeonato Charro, el BFG VIP 2024. Qué bonito es lo bonito, el marco musical del mariachi femenil nuevo de Calitlán. Esta sintonía del violín, de la vihuela, de las trompetas, del guitarrón que llega hasta el palco celestial allá con don Vicente, que está de manteles largos, preparando ya la segunda oportunidad. Avanza la pinta, la mide don Enrique, así la recibe, así la trabaja y así la derriba. Dándole agüita, dándole longitud a la dimensión de la de Ixtle. Puntuación de la oportunidad con remate de Bigotona. Base 10, 12 adicionales, uno de cuadril, 23 puntos. Y con seguridad se planta en la arena para cuadrilearse y a morder el polvo la serrena. La repetición elocuente, como elocuente esa interpretación del mariachi que en vivo, la música se escucha mejor en vivo. Y si es de mariachi, ay, qué mejor. Esperaremos la paga esta segunda oportunidad al momento y de manera extraoficial, 2-2 para el astro de la constelación Charra, don Enrique Ramírez Pérez. Bueno, pues que no cunda el pánico y que la emoción continúe, porque se viene la tercera oportunidad. Esto huele a tres manganas. Vamos a ver qué dice don Enrique ahí en la distancia de los cuatro. Por lo pronto, el trabajo de los arreadores es eficiente, es suficiente. Y así llega nuevamente, se prepara y derriba en esta tercera oportunidad. ¡Qué imágenes! ¡Qué circunstancias! Las que acabamos de ver. Bien lo dices, ¡qué circunstancias! Ahí cae el caballo del arreador. Y a pesar de que la soga va por en medio de las manos, de las patas del caballo del arreador, Enrique, con un ojo al gato, con uno, usted entréguelo. Con un ojo al gato y otro al garabato, volteando a ver a su compañero, volteando a ver a la yegua y buscando el momento del estirón. Qué valor también el de Napo Reséndiz de no moverse para que el caballo no hiciera algún extraño. Ahí estamos viendo cómo la yegua venía pegada a él. Él jala la mangana, ahí cae el arreador, ahí está la mirada, con un ojo al caballo, al arreador, y otro a la yegua bruta. No cabe duda que Enrique Ramírez Pérez es un grande de la charrería. Ahí está. Vaya momento. Momento dramático. Dramático, efectivamente. Momento de emoción. Tocayo. Enrique Ramírez. Y caballeros. Aquí está César. César, tu gran amigo que viene desde el estado de Hidalgo, quiere hacerte un reconocimiento. San Luis de la Paz. De San Luis de la Paz, Guanajuato.
con la gentileza, con la amabilidad siempre de Enrique Ramírez, recibiendo este reconocimiento de su admirador número uno, César, que viene de San Luis de la Paz. Tocayo, felicidades, nos quitamos el sombrero por tu amabilidad y por lo charro que eres. Bien, pues, eso es lo que nos regala esta séptima edición del Campeonato Charro, el BFG VIP 2024, en donde no solamente recordamos la trayectoria artística, deportiva, sino también humana, ese gran personaje de nuestro país, como lo fue don Vicente Fernández. Mira qué imagen, padre e hijo felicitándose. Y si hablamos de momentos emotivos, qué mejor postal que esa que nos regala la producción. Gracias, Tocayo. Gracias, Enrique Ramírez, por ser un grande de la charrería. Enhorabuena al astro de la constelación charra, Enrique Ramírez Pérez. Y bueno, no se me distraigan porque esto continúa y nos vamos a las de a caballo. A caballo. La pólvora a punto de explotar. Vámonos ahora a la primera. Rancho, rancho, las Amazonas levantando la mano, ya lo habíamos pronosticado. Aquí no hay nada escrito, falta mucho camino que recorrer. Pichón Ríos manda la trampa, vuela. Pasando de largo en esta primera oportunidad la yegua. Observen qué detalles, qué labor de equipo y compañerismo. En las manganas a pie de Enrique, Pichón estaba en la barda, subido, ni siquiera estaba sobre el caballo. Con remate de máscara, 0-1 de infracción de defecto de floreo. La oportunidad que estaba pendiente, tercera de manganas a pie, base 10, 12 adicionales, 1 de 12 adicionales para 22 con 2 de infracción, segundo tirón, 20 puntos. Bueno, pues así sigue sumando, decía profe, el pichón trepado en los tubos, haciéndole la sombra a la yegua, y bueno, en cuanto cae la mangana, él se va a montar al caballo. Eso habla de la labor de compañerismo y de hermandad que existe en el equipo. Bueno, pues vamos por la segunda oportunidad. Nadie se mueve de sus lugares. Todo está cambiando en la lista para quiénes serán los 8 finalistas. Recuerden, llega la gente de Panamá, el quevedeño. Y así le rueda para llevar la guía al cuello de la madera. Bueno, pues no siempre se dan las cosas como se espera. ¡Ánimo! Con remate de bigotona, 0 en su segunda oportunidad. Mauricio Ríos Esquivias, hace falta la siguiente mangana. Todo el equipo de arreo concentrado. Pichu Rivers también esperando el momento mágico de acomodar las vueltas de la soga. Esto ya es un derroche de emociones. El mariachi femenil, nuevo de Tecalitlán, deleitando en la explanada al público de la zona VIP, en el graderío, disfrutando cada una de las suertes de este estilo de vida llamado charrería. Ahí está la magia de la repetición, deteniendo el tiempo para que el mismo hombre gallardo reviva estas emociones, el rostro del dramatismo, de la pasión, de la entrega en cada una de las oportunidades. Ahí esperando que los arreadores se coordinen. Una vez que le dan luz a la yegua, todos trabajando para uno. El equipo de arreo, la gente allá en corrales, y para darle luz a la yegua, y uno para todos, tratando de sumar puntos. El encargado de las de a caballo. Nadie se mueve, sabe el nivel deportivo de cada uno de estos grandes astros de rancho, las Amazonas Quarter Horses. Observa a través del diámetro. Ahora se usa la física para calcular una mangana de alto calibre. Y bueno, yo considero que el aplauso sí se lo va a brindar el público. Las grandes tardes donde se cubren de gloria o también se quedan con la ilusión. Con remate de espaldas a la yegua, 0 en su tercera oportunidad. Imágenes patrocinadas por Tequila, Los Tres Potrillos
en el séptimo campeonato VIP, el campeonato de la Very Important People. Nos vamos a comerciales. Con Charrosel ya puedes tener más de una línea telefónica con la nueva opción de activar tu eSIM. Descubre la emoción de ahorrar al cambiarte con tu mismo número. Ahora recibe grandes beneficios con nuestra gran promo anual 10x12. Al pagar tiempo de apretamiento participantes, recibe 12 sin contratos ni plazos forzosos. Y además puedes pagar a meses sin intereses. Para más información, comunícate a través de nuestro número de WhatsApp. Charrosel es tu mejor opción en cobertura, precio y calidad, porque somos la nueva telefonía celular de México. Bueno, pues ya estamos al aire, vean, la charrería se hace con babas, no con barbas. Todo listo para el jineteo de yegua por el equipo de regionales de Texcoco. Así saliendo en una carrera loca esta yegua palomina, donde vemos a Carlos Macías dominarla perfectamente. Regionales de Texcoco, del Estado de México, el estado para el monte más poblado de la República Mexicana. Y bueno, todavía le manda unos cambios espectaculares, pero no logra desequilibrar su verticalidad. Un hombre muy experimentado, sacando la mano diestra para poder quitar perfectamente el pretal ligero. Esa porra de Texcoco del Estado de México, ánimo familia Charra, ánimo. Así logrando quitar su pretal natural para llevárselo en la mano. Ahí está el entusiasmo de toda esa gran familia de los equipos del Estado de México. La yegua se va a los corrales y mandan para la primera oportunidad a Joelito Romero, el todo por el todo, Joelito. En esta mágica tarde donde se está quemando la pólvora. Recordándoles, a las 17. 10 puntos de la jineteada, corriendo, brincando. A las 17 horas tenemos a San Isidro Panabá de Yucatán, a los tamaulipecos y Rancho el Quevedeño, a las 8 de la noche Guadalupana Piedra de Baja California, los rudos de Grupo Violante de Guanajuato y Hierro Santo de Jalisco. Ahí se termina el todo para saber quiénes serán los 8 finalistas. Primera oportunidad, soltando con elegancia su floreo. Bien coordinados los arreadores.
oculta del túnel del tiempo para buscarle los cuartos delanteros. Se los encuentra y truena la pasión de la porra en el graderío. ¡Bárbaro! Fenomenal para la gente de Texcoco. Nadie se quiere quedar atrás. Todos pueden con la magia de los tres potrillos. Coordinados los arreadores para comunicarse con la gente en corrales, que le den libertad a la yegua asignada para la segunda oportunidad, mientras disfrutamos cómo rodó perfectamente esta primera oportunidad, llevando la guía al cuadril. Puntuación de la oportunidad con remate de rodada. Base 10, 14 adicionales, 1 de cuadril, 25 puntos. Clarito el comentario de la puntuación que le otorgan en esta primera oportunidad. Todos pueden, todos quieren la magia del estilo de vida desde la perla tapatía para el mundo entero. Charrería, bálsamo bendito del alma, ahí esperando que se vuelvan a coordinar los arreadores para tomar la yegua asignada. Mientras tanto, gocen en el sentido del oído de estas bellas interpretaciones. Así tomando la retinta por el lado de la contra. Nadie se mueve de sus lugares. La juventud que se está imponiendo con estos jóvenes en plena madurez para engrandecer la tradición. Bonita forma de mandar este efecto mientras los arreadores sienten la frescura del escenario de los tres potrillos. Atraviesa dimensiones el recurso. Le ganó la yegua. Con remate de contrarrodada encontrada, cero en su segunda oportunidad. Así pasando de largo la retinta, llevando hasta el momento 33.33% de rendimiento. Imágenes emblemáticas. Ya los puntos de los equipos que encabezan están hechos. Pero todavía falta mucho camino que recorrer en este maravilloso día sábado. Día de familia, día de que el turismo nacional e internacional esté presente en el 84 aniversario del charro de Huentitán, don Vicente Fernández Gómez. Un hombre interpretó, que interpretó nuestra música mexicana, así también como grandes interpretaciones para telenovelas o rodajes cinematográficos. Bueno, pues la magia de su majestad las manganas a pie. Y bueno, pues el hombre que ha seguido su trayectoria de don Vicente Fernández y el mismo camino, Alejandro Fernández Abarca, nacido allá por el 24 de abril de 1971, cuando don Vicente Fernández interpretaba la muerte de un gallero que se convirtió en todo un éxito. Así le manda el resorte sencillo nuevamente por el lado derecho. Qué forma tan espectacular de mostrar las virtudes de cómo atraviesa el túnel del tiempo para encontrarle el corazón como a Rosita Alvírez. Y rueda que rueda porque la trampa ya la lleva. No cesa de buscar el éxito la gente de regionales de Texcoco. Esa porra que se desbaraten las matracas. Total, hay muchas allá en Texcoco. Bueno, pues a prepararse para el cambio de manganeador. Y nos puntuación vamos. De la oportunidad con remate de contra bigotón encontrada. Base 10, 14 adicionales. Uno por rematar encontrado y uno de cuadril, 26 puntos. Dos adicionales de tiempo no utilizado. Con las imágenes patrocinadas por Bonafón, el agua ligera que nutre el físico en los tres potrillos. Regresamos.
¿A dónde regresamos, profe? ¿A dónde vamos? Pues si no ha comprado todos los boletos en Aurón ni nada. Pues ¿no que me iban a mandar al carnaval de Río de Janeiro? No, ya pasó el carnaval. Por eso, me iban a mandar. No, lo vamos a mandar a otro lado. Becado. Bueno, vamos a ver ahora las manganas a caballo por parte del equipo de los regionales de Texcoco. Sergio Mendoza ingresa ya al terreno en compañía de sus coequiperos para buscar sus tres oportunidades en las manganas a caballo. Interesante ha resultado esta competencia en donde la Villa Oro está arañando la gloria con esos 376 puntos, mientras que Rancho Las Amazonas se rezaga con 327 de manera extraoficial. Y bueno, los regionales de Texcoco, 297 hasta el momento, pero quedándoles todavía las tres oportunidades en las manganas a caballo y el paso de la muerte. Parece que ya está listo el manganeador Sergio Mendoza. Nada más esperamos que los señores jueces... Todo listo, hizo tiempo, manganas a caballo. Den la indicación, como ya lo hicieron, para ver esta colorada que ingresa al ruedo y ver también la manera en la cual desarrolla su floreo este manganeador que presenta el equipo del Estado de México. Los regionales de Texcoco que depositan la confianza en Sergio Mendoza en sus tres oportunidades. Ya va a aprovechar la primera con el remate tradicional, el remate de máscara, en donde desafortunadamente la soga recorre toda la constitución física de la yegua, entrando por las manos, por la cara y saliendo por las patas de la yegua. No alcanza a bajar la lazada y ahí gráficamente... Con remate de máscara en la primera oportunidad, cero. Vemos lo sucedido en esta oportunidad. Le quedan dos todavía al manganeador, deseándole el mejor de los éxitos. Una junta al centro del ruedo, una reunión entre el manganeador y sus coequiperos para ver qué sucede en la segunda de las oportunidades. Recordándoles, a las 5 de la tarde, una interesante, muy interesante competencia, la que tendremos la oportunidad de estar presenciando entre un equipo yucateco, un tamaulipeco y un nayarita. San Isidro Panabá, del estado de Yucatán, los tamaulipecos y los ex campeones nacionales Rancho El Quevedeño. Inicia el arreo para esta segunda oportunidad del manganeador, con gritos alegrando a la yegua para que imprima buena velocidad alrededor del ruedo y este hombre, Sergio Mendoza, tenga la posibilidad de calcular bien la carrera, acompañando con el floreo para buscar el remate caro, el remate de desdén en máscara, dejando correr bien la yegua y en el momento oportuno cerrar la pinza para conquistar la primera de sus oportunidades en las manganas. En este segundo intento, haciendo su labor, haciendo su trabajo correctamente el manganeador, y tiene una tercera oportunidad. Él solicita a sus compañeros de equipo. Con remate de espaldas a la yegua en su segunda oportunidad, base 14, 14 adicionales, 28 puntos. Una soga diferente para ejecutar la tercera de sus oportunidades. 28 excelentes puntos a la causa de los regionales de Texcoco, pudiendo todavía aumentar la calificación en este último intento.
Mañana, mañana en punto de la 1:00 p.m, la primer competencia final entre los equipos que tengan el orgullo de hacer puntuación suficiente para pasar precisamente a esa etapa, y a las 5:00 p.m. la segunda gran final. Alrededor de las 8:00 p.m. estaremos sabiendo quién es el equipo campeón en esta séptima edición del Campeonato Charro BFG VIP, en memoria de don Vicente Fernández, que dicho sea de paso, a las 5:00 p.m. también se estará llevando a cabo la celebración de una santa misa aquí en la casa de la familia Fernández, en memoria del número uno de la canción, invirtiendo una buena cantidad de tiempo el manganeador para acomodarse y preparar su siguiente oportunidad. La gente de Comisión Deportiva mandando esta colorada al ruedo. Viene el tercer intento de Sergio Mendoza, con un floreo característico similar al resto de los manganeadores a caballo, pero con su estilo propio, con sus características exclusivas. Va a buscar el remate de bigotona, así lo hace, pone la mangana y no hay buena fortuna en este tercer intento para el equipo del Estado de México. Remate de bigotona, cero en su tercera oportunidad, un punto adicional de tiempo no utilizado. Vamos a la pausa y regresamos. Situaciones al momento. Villa Oro 376, 376. Rancho Las Amazonas 326, 326. Regionales de Texcoco 326, 326. Bueno, pues todo lo que inicia debe concluir, y en esta ocasión no es la excepción. Los pasos de la muerte, la suerte suprema, la suerte final se hace todo presente. Listo, inicia tiempo. Para los tres equipos. Iniciamos con la Villa Oro de Querétaro, los campeones estatales de aquella demarcación, que con 376 puntos vienen a buscar rebasar la barrera de los 400. Vamos a ver si lo consiguen. Un hombre experimentado, Efraín Alvarado, el Pocholito, que vendrá a buscar, a armar el brinco del manso al acerril. De acuerdo a la hoja de registro. De acuerdo a la hoja. El nombre que tenemos ahí inscrito precisamente es de Efraín Alvarado. Pero vamos a esperar, ya se apersona ahí a la salida de la zona de cajones. Sale la yegua mora. Vamos a ver cómo la trabaja, trata de emparejar la carrera, ligera sale la condenada, y bueno, si hay un cambio ahí en el pasador, ¡ay! 0-2 de infracción. Muy ligera, mucho, muy ligera. Bueno, pues ni hablar, el cambio ahí en el pasador, bueno, finalmente, como quiera que sea, no se consigue el objetivo. Y así termina la participación del contingente y del representativo queretano. Bueno, apostando por la juventud, este equipo como estrategia no resulta. Inicia y así tiempo. Se queda.
yegua difícil, yegua muy ligera desde la salida y después le cambia el ritmo en la carrera, les hace el extraño en el momento de llegar ahí a la zona de querencia y en lugar de sumar, resta en el paso de la muerte por quedarse en el lomo del caballo manso. Veremos ahora a la gente de Rancho Las Amazonas con un jalisciense de nacimiento, José María Estrada, que ya ha recorrido la legua con infinidad de equipos de primer nivel, como es el caso de este escuadrón hidalguense, hombre de experiencia, joven, con muchas facultades para el jineteo, tanto de toro como de yegua, así como para el paso de la muerte. José María Estrada ya va a acomodar su cabalgadura para armar el brinco en esta primera y única vuelta que tiene al ruedo. La yegua que le disminuye la carrera y ahí peligrosamente armando el brinco de adelante hacia atrás, acompañado exclusivamente por uno de los compañeros de equipo, en el caso del experimentado Enrique Ramírez Pérez. Así se desmonta Chema Estrada en esta participación en el paso de la muerte, recordando lo que sucedió con el equipo de la Villa y ahora viendo ya lo que pasó con José María Estrada, que brinca de adelante hacia atrás. Normalmente el intento es con el caballo al parejo o un poquito atrás de la yegua bruta, pero a final de cuentas son estilos y son condiciones. Con un arreador 25-2 de la distancia, 27 con 2 de infracción, caer mal montado, 25 puntos. Son las condiciones que se presentan y que tiene que aprovechar el pasador de la muerte. Inicia tiempo. En escasos segundos. Saluden a las cámaras, público maravilloso, eso que se sienta la alegría. ¡Vámonos! ¡Qué cerrojazo! El encargado del paso de la muerte por regionales de Texcoco, Adael de Jesús, el todo por el todo. ¡Ánimo, Adael! Así empareja la carrera de la cimarrona. ¡Cuidado, señores arriadores! Se precipitó el hombre a quererlo hacer muy rápido. Solo vamos a esperar las calificaciones finales de allá de las alturas. Recuerden, a las 5 en paso 06 de infracción, caerse del caballo manso. 5 de la tarde, San Isidro, Panamá de Yucatán. El recorrido altruista de Tamaulipecos. Finales, Villa Oro, 374. Rancho Las Amazonas, 351. Regionales de Texcoco, 320. Rancho El Quevedeño, Tamaulipecos y San Isidro, Panamá. Buen provecho, público espectacular. Aquí les esperamos. Capitanes de la siguiente competencia. Capitanes de la siguiente competencia al palco de locución. A registro de integridad.